Sacar factor común. ¿Qué es el factor común? ¿Qué es el factor común? ¿Sabéis lo que es o no? ¿Lo habéis dado? Si yo pongo 3x cuadrado menos 6x, yo puedo expresar esto como una multiplicación, ¿vale? ¿Recordáis la propiedad distributiva? Si yo tengo que multiplicar 3x por x menos 2, ¿qué pasa, mami? Es que sale el móvil volando. La propiedad distributiva es que si tú tienes que multiplicar un monomio por un polinomio, multiplica el monomio por cada uno de los monomios que forman el polinomio. 3x por x, 3x cuadrado, menos 3x por 2, 6x. Pues el factor común es justo lo contrario. Te dan esto y tienes que sacar esto. ¿Cómo yo lo hago? Yo pongo los dos términos simplificados, factorizados a tope, y luego busco lo que es común en los dos. ¿Vale? La x y el 3. ¿Vale? ¿Sí o no? Entonces, si saco de aquí el factor común, 3x, aquí me queda arriba una x y aquí abajo un 2. Eso es extraer factor común de un polinomio. ¿Vale? Hay veces que no se puede extraer. Si yo pongo x cuadrado menos 2x más 1, aquí no hay nada común a los tres, ¿eh? A los tres términos. Pero si os pongo 2x cuadrado x cubo menos 8x cuadrado más 4x. Yo, como soy obsesivo compulsivo, yo lo tengo que factorizar y lo tengo que escribir. Y luego tengo que hacer un circulito rojo en los que son comunes. Una x. Un 2. ¿Vale? Y de aquí me queda que esto es x, perdón, 2x, que es el factor común, por lo que queda aquí, x cuadrado, menos lo que queda aquí, 4x más 2. Y por último, una cosa en la que cometen muchos errores. 12 yo lo factorizo entero. Que te das cuenta antes, mejor para ti. Aquí que es común. La x y el 3. Y me queda 3x, que es el factor común. 2x cuadrado, 4x, perdón, menos 4x, y aquí que no queda nada, ¿qué pongo? 1. ¿Por qué? Porque 3x es 3 por x por 1.